un tema. Tal es así, yo creo que están faltando, digamos, inmuebles para poner en el mercado de alquiler en Marco Juárez. Yo creo que la demanda supera la oferta. También hay que tener en cuenta la cantidad de préstamos hipotecarios que han lanzado distintos bancos, distintas entidades, para la compra de vivienda. Y eso quizás también afecte a la problemática esta, ¿no? O sea, a ver, hoy si te es una consulta, ¿tenés propietarios que te llevan y te dicen, esta propiedad no la quiero alquilar, la quiero vender? Sí, generalmente hay muchas casas a la venta, sí, puntualmente es así. En lo que va del primer trimestre, ahora se ha incrementado mucho las casas en venta, los inmuebles en venta. Bien, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Cristian Pravisan te saluda. ¿Qué tal, Cristian? Concretamente, ¿cuáles son los valores que se manejan aquí en la ciudad? ¿Cuánto asciende la cifra de una casa en la ciudad de Marco Juárez aproximadamente? ¿En qué valores se manejan? Sí, yo te digo aproximadamente, ¿no es cierto? Cristian, en promedio más o menos 6.500 pesos, 7.000 pesos. Difiere mucho de la zona, la calidad de la vivienda y alquiler, ¿no es cierto? Más elevado, tratándose de vivienda más suntuosa. Está bien. Estamos hablando de 6.000 pesos aproximadamente. Ahora, yo he alquilado mucho tiempo, Pablo. ¿Cuántos dormitorios, Pablo? Es una vivienda tipo, ¿no es cierto? De dos dormitorios, patio y garage. Sí, la pregunta que venía no tiene nada que ver con la cantidad de lugares que tiene la casa, sino concretamente al hecho de que estábamos hablando de que con 15.000 pesos a una familia se le complica vivir y pagar un alquiler. ¿Cómo hace para arrancar alquilando? Porque digo, para arrancar alquilando tenés que pagar el primer mes, más el mes de depósito, más el mes de no sé cuánto. ¿Cómo hace la gente para juntar ese dinero? Claro, generalmente son estos temas ya están ya establecidos hace mucho tiempo, pero bueno, uno se va adaptando, ¿no es cierto?, a las necesidades y bueno, el tema es sumar. Yo creo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, un alquiler para entrar de 6.000 pesos, el mes de depósito se suplanta, como antes tenían que hacer un mes de depósito, el mes adelantado y después los honorarios de inmobiliaria. Estimamos que el mes de depósito se suprime y se avala con las mismas garantías del contrato. Y generalmente los operadores inmobiliarios dan facilidades para sus honorarios, ¿no es cierto? Yo creo que sea en esa materia se ha puesto bastante accesible. Hablamos de una casa, Pablo, de lo que está ocurriendo con una vivienda. Si hablamos de un departamento, de un monoambiente, ¿de cuánto hablamos? Y un departamento, un monoambiente, estamos hablando de 4.000 pesos. Claro, para eso hay que sumarle las expensas y los servicios. Claro, exactamente. El costo termina siendo casi similar. Claro, las expensas van variando, ¿no es cierto? Porque un mes posiblemente tenga, qué sé yo, 800 pesos y al otro mes tenga 1.100 pesos. Eso depende cómo se va desarrollando la situación en los distintos complejos. ¿Y en cuanto a la situación de alquilar un local comercial? O es un tema también, claro, hay zonas que son, digamos, neurálgicas, yo te digo, una zona céntrica delimitada entre Belgrano, San Martín, Alem y 25 de Mayo. Bueno, estamos hablando de un local promedio que va desde los 10.000 pesos hasta los 20.000 pesos. Un número aún más interesante, o sea, hay que tener un negocio próspero para poder alcanzar a pagar no solo el alquiler en este caso, sino obviamente todo lo que son los impuestos, los tributos. Exactamente, estamos hablando de locales de grandes superficies, ¿no es cierto? Ahora estamos, como decís, un local de 50 y 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, bueno, ya ahí baja un poco la relación. ¿Cómo ves la situación de este primer semestre del año, Pablo? No, bastante quieto. Lo que puede incrementarse a veces es el advenimiento de gente de afuera con distintas empresas que son alquileres que se hacen temporarios que comienzan a lo mejor con 3 meses y después terminan yéndose a 1 año, ¿no es cierto? Porque las obras se han postergado por distintos motivos. Así que eso va paliando un poquito la situación. Pero, como vos decís, está difícil, ¿no es cierto?, para el asalariado alcanzar a veces el alquiler. Por eso uno se va adaptando de acuerdo a las necesidades para que pueda acceder, dándole facilidad, quitando el mes de depósito en garantía, eso va variando de acuerdo a cada contrato.
Bueno, fue claro, un análisis que obviamente nos debemos conocer qué le ocurre a la gente que hoy no tiene su vivienda propia y tiene que salir a alquilar, que esa es una realidad. Sí, es una cruda realidad, sí, lamentablemente es así. Pero hoy, ya te digo, creo que paliando esto, hay muchas líneas de crédito, banco, entidades, que facilitan y yo creo que cada vez más se están adaptando a la necesidad de que pueda acceder el asalariado a su propia vivienda. Bien, eso sería, es el punto importante también, el sueño de la casa propia, esta vez se da a raíz de esta posibilidad de acceder a algún crédito, y como lo señalaba Pablo, hay mucha vivienda a la venta. Hay muchísima vivienda a la venta, sí, hay muchas viviendas a la venta, que son, digamos, a donde apuntan los créditos que se están otorgando en distintas entidades. Y lo que a veces hace que el mercado de alquileres se vea un poquito resentido. No obstante, siempre hay demanda de alquileres, que también hay oferta, pero ya te digo, hoy por hoy se ha achicado bastante. Pablo, la última de mi parte. ¿Por qué hay tantas viviendas que se venden aquí en la ciudad de Marco Juárez? Que uno recorre, digo, en un tramo de 2 o 3 cuadras y se encuentra con por lo menos 5, 6, 7 viviendas que se venden. ¿Por qué tantas viviendas se venden en la ciudad? Mira, yo estimo de que son viviendas que ya tienen su antigüedad. Obviamente, estimo yo, ¿no es cierto?, que serán por cuestiones sucesorias y los dueños deciden vender antes de mantener o ponerlas en alquiler. Son decisiones muy personalísimas. Sí, que van más por una cuestión de, a veces de necesidad, a veces personal, pero que hacen que en lugar de alquilarlas, decidan venderlas. Supongo que sí. Ya te digo, son decisiones muy personales esas, pero generalmente desde mi punto de vista yo considero que es así, ¿no es cierto? Son a lo mejor varios herederos y dicen, mira, no nos conviene poner la casa de alquiler porque no lo editúa, la vendemos y bueno, apuntamos o redireccionamos la inversión.